Sí, claro, como lo decía el profe, teníamos esa deuda con nuestra afición y bueno, como lo dije, el equipo ya está acoplado al esquema del profe, lo que quiere el profe y gracias a Dios se suman con buenos goles y jugando bien. Parece que te vas sintiendo cada vez más cómodo con el equipo. Platícanos cómo ha sido tu adaptación con Cafetaleros a lo largo de esta temporada. Bien, la verdad siempre lo he dicho, fue una gran decisión. Estoy feliz acá, desde el primer día me han recibido muy bien y son los frutos, ¿no? Son los frutos de las personas buenas, del gran equipo, de las grandes personas que tenemos y vamos paso a paso, vamos de menos a más. Por ahí al principio del torneo estuvo un poco raro, por decirlo así, y se empezó un poco regular y bueno, vamos de menos a más y vamos bien y en lo personal feliz de seguir marcando. ¿Significa algo especial para ti este hat-trick? Siempre es especial, ¿no? Siempre es especial, hagas uno o tres o cuatro goles, lo que sea. Es especial para mí como delantero. Y no solo yo estoy feliz, mi familia, todas las personas que siempre están ahí. Y bueno, esto es para ellos, para todo el equipo, las grandes personas que tenemos y bueno, es para ellos igual. ¿Has planteado el campeonato, bueno, o el segundo título de goleo en la categoría, o es algo que te da bien? No, también. Sí, claro, mi posición, un poco, ya viví, ya sé qué es eso y bueno, feliz y quiero, claro, sueño con eso, estoy ilusionado con eso y sigo trabajando para eso. ¿Cómo ves justamente este nuevo torneo? Bueno, siempre lo he dicho, aquí en la liga son partidos, cada partido es una final y bueno, la liga cada año se vuelve más fuerte, más exigente y es muy bueno, ¿no? Para jugadores que agarras un gran nivel y estás listo para seguir ascendiendo en lo personal y en lo grupal.